¡Esto lo abrí! Una cosa era una cosa y otra... Esto... Todo mal, ¿eh? Vamos a jugar, por favor, al por sí, por no, porque se va a poner... Lo abrí con la mente. Lo abrió usted con la mente, güey. Te abro, estoy abriendo puertas con la mente. Se abren todas las puertas. Escúchame. Sí, abro puertas con la mente, que es algo que... Tuzán para acá no lo hizo nadie. Pero puede fallar. No, no. Es muy fácil el por sí, por no. Si yo los voy a poner en un aprieto con la pregunta. Ponemos sí o no. Ustedes ponen sí o no, pero al unísono. Y después dan vuelta a todo. Bien, Florencia, que lo entendió al toque. Me gustó, ¿eh? Sí, va con sí. Nota que está casada con un conductor de televisión que hace esta, está haciendo esta boludez. Sí. Un beso a Nico. ¿Estamos? Eso no, sí, con ese. Sí, va con ese. Sí, okay. Sí, mirá el graph. Sí, va con ese. Por sí, va con ese, ok. Acá lo tengo, mirá, qué lindo quedó. Qué lindo quedó al final. Por sí, por no, por sí, por no. Okay. Tu mejor amigo o amiga te cuenta que empezó a salir con tu ex, al cual basurió durante todo tu noviazgo, diciéndote que no te convenía, que era mal, una porquería que no estaba para vos. ¿Sigue siendo tu amigo, tu amiga? ¿Sí o no? Uy, Florencia, me quedé muy mal. Lo basureaste todo, al mismo tiempo los tres, avísenme cuando está. ¿Ya pusieron? Escribí en una puntita. No, son muchas. Damos vuelta a los tres, por favor. No, no, no. No, no. No. Oh, no. Estos son los juegos del hambre. Al collar. No, no, sí. Sigue siendo amiga y a amigo. A mí un amigo mío me dice eso. Y por lo menos viene... tiene que pensar en vivir en otra ciudad. Eso no se hace. Escuchaste, Cocosili, ¿no? Escuchaste, ¿no? Bien. Tampoco el Flor. A mí me pasó cuando era... Jódeme. Jovencilia. La jovencita, vos tenías un novio y tu amiga te hablaba peste. No, pero en realidad no me hablaba peste. Pero bueno, y dejó de ser mi amiga. Y dejó. O sea, yo dejé de ser su amiga. O sea, vos dijiste, bueno, ya está, quedátelo vos. Pero recién dudé, dije... ¿Pero qué, cómo fue así, tipo, Liana de Tarzán? ¿Te peleaste vos primero o te lo chafó en el medio? No, 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 yo me peleé. Y al toque empezó a salir eso. Claro. Ah, mirá. ¿Al toque qué sería? No me acuerdo, pero... Pero bueno, ¿un año o dos meses? Pero viste, cuando sos chiquitita, que a tu amiga le contás todo, todo, claro, todos los detalles, una relación larga, y... cambiamos de roles, claro. Fue raro. Esta era música raro. Tenebrosa... No sé, se me ocurrió preguntar, Dani, disculpa. Tiene un sentido, ¿no? Ayuda, está bien. Ayuda a levantar. Ayuda a que pongamos tono dramático. Claro, sí. ¿Tiene algo serio? Más para agregar, no, Diego? Nada, yo soy muy poliamor, pero la verdad es que... Ahí no da. No, ¿Le borramos? Sí, 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 borren, borren. Voy con la siguiente. Voy a ir variando, ¿eh? Porque ¿ahora? No estoy viendo... Ay, no me llega, Lero. No me llega el borrador. A la puta. ¿Qué es que...? Un día, mientras tu pareja se está bañando... ¡Vaya! Ah, sí. Bueno, aquello que querías ver se lo estaba enjabonando, dice la frase. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero es su pareja. Qué lindo. Se te da por revisarle el celular, cosa que hace mucha gente. Y de golpe encontrás... Toda gente enferma. Y de golpe encontrás un mensaje de amor de otra persona hacia tu pareja. ¿Cómo te extraño, Juan Carlos, en mi caso? Ponele. Que ya sabemos la historia de... Que llamaba, que creía a su empleada que usted era gay porque le dejaba un mensaje en joda. Pero era? Supongamos, otro. Me encuentro con un... Bueno, ponele. ¿Le blanquea que revisó el celular o se hace el fesa y no dice nada? ¿Sí o no? ¿Blanquea que revisó el celular y que vio ese mensaje de amor? ¿Sí o no? Sale de la ducha y le dice, ¡lo vi! O no le dice nada. Obviamente es un mensaje de... ¿Se entendió? Perfectamente. ¿Está porque... ¿Estás preocupado, nieto? Me lo quiere hacer repetir. Fíjate que... ¿Anotaron todo? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Por qué anotó varias cosas? Yo, porque arrancó. Barra en italiano. Damos vuelta. No, porque me tiré para el italiano por ahí. No le tenemos digo niente. Suerte. ¿Cómo? Y nos ven en Italia. No le digo niente. Sí le dice. No le dice. Arrancamos al revés. No le dice por qué. Porque me parece que... No, no, me parece que el celular es una cosa privada, sí. Y si lo hice, no soy yo el que tiene derecho a hacerlo. Y si lo hice fue de curioso y si encontré lo que... Si lo hice fue porque quería encontrar eso que iba a buscar. Buscaba algo. O sea, ya está, ya está. Y ahí como que yo... No, hay que respetar esas cosas, la intimidad. ¿Entonces no le miras el celular? Exacto, pero claro. Si soy curioso después y veo algo que no me gusta, en realidad lo estaba buscando. Es contradictorio, señor Reinhold, pero está muy bien. No, no, no. No me aplaudan, no me aplaudan.
El tipo se calentaba porque no le avisaba. Sí. Porque no está bien, agarra el celular. Flor, vos pusiste que si no, sí. Sí, obviamente. Sale de la ducha. Pero no, espero un segundo. Escuchame. Entro a la ducha. Entra a la ducha. Moja el celular y dice, se lo ¿qué mojo? Es este mensaje de Roxana? Qué difícil. ¿Me explicás ya? Obvio, porque si me animé a buscar... Y lo vi, ¿qué? ¿Me lo voy a guardar? ¿Me voy a quedar calladita? Igual llegamos a la conclusión de que usted, si fue a buscar porque dudaba de algo, buscó... Y si no dudaba y lo agarré de... De casualidad. De casualidad. Y vi, también. Bien. Por suerte no... Fijás esto ya. Por suerte uy, no mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Agarré el celular de mi marido. ¡Sonaba! ¡Mira qué casualidad! ¡Puse la clave! ¡Se activó solo! ¡Se activó solo! ¡Mira qué casualidad! No reviso celulares. Perdóname. No revisa celulares. Tu bien. Celular me silba. Nada. Porque me silbo. Me hizo... Mírame. Bueno, Dani, no. Señor, ¿qué no? Tiene acá andar revisando la se cosa? Se la traga de... y dice, no le digo bánquesela. Nada. Pero la manda a seguir por... El un... amor es sí, sí. Libertad. Obvio, por eso no, no le mire. No. Bien, Daniel. Un poco me gusta que el otro tenga su... Ustedes lo saben, yo les conté. Ah. El otro me gusta un poco que haya ahí un poco de vida, un poco que vaya por otros caminos. Le gusta también. Que lo engañen, digamos. ¿Eh? No se gusta que tengan un flirteo. Engaña. No, que me engañen es otra cosa. ¿Y pero qué que, sería? Que no me digan nada y que... Y no sé, ¿y ¿viste? ¿Qué sabe? La vida, la intimidad es la intimidad. Y cada uno tiene... Me gusta que se guarden secretos aún en la aún en la confianza. Bien, es importante, porque si yo sé todo del otro, ya... Te aburre. Suena muy lindo, pero es re difícil, ¿eh? Todo tiene difícil. Que ver con los acuerdos. Un claro. Día te levantás... Vamos a salir un poco de la y pareja. Y le ponen esa música porque... Es terrible. Un día te levantás y le quedó de lo de Sofovich, les quedó. Quedó. De Mariano Grondé una clave. Dios mío. Es bueno, es bueno. Escucha, bebé, que esta te va a encantar. Un día te levantás y entras a tu cuenta bancaria. Gracias, Mariano. Entras a tu cuenta bancaria y ves que depositaron. Por error, porque vos no esperabas ningún depósito, 100.000 pesos en tu cuenta. Ay, Dios. Me vendrían ahora genial. ¿En qué quedamos? ¿Le avisa al banco con total honestidad, sí o no? ¿Qué? Pensemos que ese dinero puede ser. Una persona lo necesitaba no, para no, una casa. ¿Del banco? Va. No, no. A usted le depositan 100 lucas. No, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Le avisa al banco esto no me corresponde o no le avisa nada? ¿Sí o no? ¿Del banco? ¿De qué banco? No puedo dar marca. ¿De Morgan? Del banco. Dejate, Godi. Dejate, Godi. Del banco de Singer. De Singer, de sí. Singer. Bueno, Daniel, no lo veo. Incluso así. Se arrepintió. Borró. Se arrepintió. Pero les puedo... Espera, le puedo pedir algo que me está desesperando. Un segundito. Renato, ver... ¿Por qué motivo causa razón? Porque es honesto, porque es honesto. Porque teniendo toda... Claro. De este lado está el borrador y tiene toda la pizarra. ¿Por qué escribe en esta punta? Porque me gusta. Bien. Damos vuelta al unísono y dice, no, sí, sí. Pero ves que es chiquitito. Es un chiquitito como diciendo, no sé si avisarle al banco. Sí, pero no estamos tan convencidos. Primera vez cómo viene la mano. Sí, pero me venían bien las 100 lucas. Sí, pero bueno, porque hay que, porque quiero ser honesta, pero... Pero no. No es la plata que encontraste en un maletín, en un... Pero en no un, es tuya. En un taxi. Pero no, pero es del, el banco tiene plata de... Es una cosa... Cambiemos a la otra pregunta. Ellos imprimen plata. Pero lo quieren. Olvidate. Pero si esa plata iba destinada sin lugar a un pobre jubilado que el banco le había otorgado no un crédito. Pero es esos billetes. Si es la plata es electrónica. Son, no, no, no. Pero mal, no. Moralmente. No, perdóneme. Moralmente. Pero alguna vez vos te crees que un banco, perdóneme, te va a depositar 100 lucas. Puede pasar, no puede pasar. A los dos minutos tocan el timbre, baja el grupo Halcón, te ponen un caño acá, te dicen, ese 100 lucas están mal, lo mandan, lo meten en un cohete, al que labura en el banco, le abre la ventana, sale, cae adentro tuyo con el grupo Halcón, apuntándote acá y te dice, hemos cometido la equivocación. ¡Pum! Y borra. Ojalá le regalaran los bancos
dinero a la gente que lo necesita. Sí, señor. ¡Ojalá! ¡Bien! ¡Yo lo voto! ¡Yo lo voto! Toma agua, Dani. Sí, sí, me acuerdo. ¡Ay, gracias! Fue un momento. Hay una más, ¿eh? Hay más, ¿eh? Vamos, sí, que está, sí, muy sí, lindo. Sí, estamos esto, descansando. ¿Eh? No me larguen, no me larguen. ¡El banco, por favor! ¡Terminémosla! Sigue indignado. Por favor. Por favor. No puedo seguir.